Como veis, estamos aquí en un entorno maravilloso. Tenemos un mercado central precioso y qué mejor momento que aquí, al lado de los comerciantes nuestros, el Valencia, por supuesto, apoyando. Tenemos nuestra camiseta de este año que identificada con la naranja valenciana y, bueno, orgullosos de poder repartir en cada local una camiseta de este tipo, ¿no? El apoyo de una institución como el Valencia al comercio valenciano y más singularmente al mercado central y todos sus puestos, el detalle del Valencia, como el de Puma, lógicamente, pues es de agradecer, ¿no? Nada más hemos entrado aquí, hemos sentido el cariño, el reconocimiento y, sobre todo, el ver que no te olvidas de ellos, ¿no? Que es lo más importante. El color naranja va relacionado con el Valencia, con la tierra, con la ciudad, con los valencianos. Por lo tanto, yo creo que es más que acertado, ¿no? Para representación de nuestros valores, desde luego. ¡Agún Valencia! Valencia está cerca del comercio local y haciendo valencianismo para hacer un Valencia más grande cada día. Las novedades de las camisetas también y a la vez regalarla en los puestos de la gente del mercado contribuye a que cada vez la gente esté más identificada con nuestro equipo, ¿no? Esta iniciativa me parece muy buena, ya que tal cual ahora está los temps que corren, la gente está toda, bueno, de capa caiguda. Eso es una manera de, vamos, de unir también el club con el comercio local, hacer el equipo en la ciudad. También, vamos, la samarreta que hemos abandonado, la taronja, que simboliza la taronja valenciana. Y no se me paréis, muy buena iniciativa para eso, porque vamos, es una manera de alegrar lo que es el comercio, y más así al mercado central, que es algo muy valenciano, muy histórico, muy centric. Cuando empezó la pandemia, el estado de alarma fue un poco duro, bastante duro para todos, pero para nosotros en mercado empezamos a llamar a nuestros clientes y entre nosotros nos apoyábamos unos a otros a la hora de repartir y ha sido una unión entre todos nosotros, nos ha hecho unirnos aún más a todos los vendedores y la verdad es que poco a poco hemos salido hacia adelante. La acción que habéis hecho de la camiseta naranja con las naranjas que tanto vendemos, la naranja valenciana que tanto se vende aquí en el mercado central, es una unión de entre el club, el mercado y la ciudad, por decirlo entre todos. Se hace una buena piña para estar todos más felices y más contentos. Un apoyo yo como la institución del Valencia hacia el pequeño comercio y sobre todo hacia el mercado central es, vamos, el agradecer y emocionados con el regalo y el obsequio que ha hecho el Valencia hacia los vendedores del mercado central. Bueno, para nosotros la verdad es que es una gran alegría que el Valencia Club de Fútbol se acuerde del comercio local de Valencia, puesto que son momentos difíciles para todos y ese pujoncito que tenemos claro, que nos tenemos que dar entre todos para ayudarnos, pues la verdad es que es una gran alegría y se agradece muchísimo. Que la segunda equipación esté pensada o inspirada en el motivo de la naranja valenciana, pues yo creo que eso se agradece. Cualquier valenciano lo tiene en cuenta y lo tiene que agradecer. Nosotros, desde luego, como mercado central, pero todos los mercados de Valencia, agradecemos muchísimo el que se ponga en valor el esfuerzo que hemos hecho todos los vendedores de todos los mercados de Valencia en estos tiempos difíciles, que hemos estado ahí y hemos estado apoyando todo lo que podemos. La colaboración del Mercado Central de Valencia y el Valencia Club de Fútbol lleva años de historia y es una oportunidad más para visualizar ambas instituciones. Y sobre todo yo quería agradecer al Valencia Club de Fútbol ese reconocimiento que han hecho a los vendedores que han estado al pie del cañón durante la pandemia, día tras día, levantándose, madrugando, llevando también mucho servicio a domicilio, a las casas, a los hogares, no solamente del barrio, sino de toda la ciudad de Valencia. Entonces este momento de colaboración para mí es una gran oportunidad que hemos tenido para visualizar el mercado. Se cruzan las dos cosas, la valencianidad del club, un edificio tan emblemático como es el Mercado Central y lo que es la naranja. También ten en cuenta que nosotros en el Mercado Central vendemos muchos productos de kilómetro cero y especialmente la naranja, que es, vamos, el buque insignia también de la agricultura valenciana.